Acá tenés el vale. Andate sin quejarte y trata de no pasarte con la mercadería en el almacén. Pero... Nada de pelos. Estoy harto de que se la pasen quejándose. Te vas ya mismo de mi oficina. Oh, estos rebeldes buenos para nada. Lo único que hacen es quejarse, quejarse y quejarse. Siguiente. Tenemos mejores condiciones de trabajo. ¡Sí! Tenemos una buena higiene. ¡Sí! Compañeros, queremos que nos traten como verdaderas personas. ¡Sí! Entonces, todos la voy a juntar. ¡Sí! Listo. Una carta. Estimado ministro, no dejaremos de continuar con la huelga hasta que usted cumpla con las condiciones de trabajo que aquí se le detalla. 1. Las piezas deben estar ventiladas y desinfectadas. En ellas no podrán dormir más que 3 hombres. Y a cada uno se le dará una cama o catre con colchón. Además, las habitaciones deberán estar con un lavatorio y agua abundante para que los trabajadores puedan higienizarse. 2. La luz será por cuenta del patrón, quien deberá entregarle un paquete de velas por mes a cada obrero. En cada sala de reunión debe haber una estufa, bancos y lámparas. 3. El sábado a la tarde será solamente para que los peones laven la ropa. 4. La comida se compondrá de 3 platos, cada uno contando sopa, postre y café, té o mate. 5. En caso de fuertes lluvias, no se trabajará a la intemperie. 6. Cada puesto o estancia debe tener un botiquín de auxilios con instrucciones en castellano. 7. Los estancieros que se obligan a pagar un mínimo de 100 pesos moneda nacional y comida. 8. Los estancieros se obligan a poner en cada puesto un ovejero más, prefiriéndose en lo sucesivo para dichos cargos a los que tengan familia, a los cuales se les dará ciertas ventajas en relación al número de hijos, logrando que de esta forma fomentar el aumento de la población y el engrandecimiento del país. 9. Los estancieros se obligan a reconocer a la Sociedad Obrera de Río Gallegos como única entidad representante de los obreros y aceptar la designación de un trabajo en cada una de las estancias. ¡Ja! ¡Qué ingenuos! Estos rebeldes se piensan que voy a acceder a estas normas. No solo no voy a acceder, sino que voy a meter presos a varios de los funcionarios para que sepan quién manda aquí. ¡Sí! ¡No se nos está haciendo tratados bien! ¡Sí!
días, señor presidente Yrigoyen. Buenos días, señor ministro. ¿Cómo está? Todo bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿A qué se debe su visita? Los rebeldes del sur. Se refiere a Santa Cruz, ¿no? Exactamente. Sí, he escuchado algunas quejas, pero ¿qué es lo que está pasando concretamente? Han levantado huelga y hicimos lo que pudimos para tratar de calmarlos y no supone. Bueno, veré qué puedo hacer. Es un asunto difícil, pero veré qué puedo hacer. Muchas gracias. Ya llegó. Buenos días, señor presidente. Buenos días, teniente coronel Varela. ¿Usted me ha llamado? Sí. ¿Se ha enterado usted de los incidentes que están pasando en la provincia de Santa Cruz? Sí, algo me he enterado. Ah, bueno. Vaya y cumpla con su deber. Bueno, lo haré. Es mejor ir por aquí, ¿no? Sí, aunque me parecería mucho más seguro y conveniente entrar por el sur. Sí, sí. Sería mucho más seguro, ¿verdad? Me parece a mí. Buenos días, gobernador Isa. Soy el teniente coronel Varela. Ah, el presidente Yrigoyen lo ha mandado a llamar. Sí, y viene a poner fin a todo esto. Solo dígame lo que tengo que hacer y lo haré. Esperen un momento, voy a prender la luz. Bueno, como primer medida es mejor llamar a la sociedad obrera. Bueno, me parece bien. Hola, sí, aquí lo traje. ¿Ustedes son los representantes de la sociedad obrera? En realidad tendría que haber venido nuestro compañero Soto, pero no pudo y vinimos a representación de él. ¿Para qué nos llamaron? Estuvimos pensando y vamos a soltar a sus compañeros presos. ¿Y de las condiciones laborales? ¿Qué dice? Nos parecen justas y se las vamos a dar. Más vale que cumplan, pues si no, seguiremos con la huelga. Compañero, debemos asegurarnos de que en cada estancia se cumpla con el convenio firmado. Si para el mes de septiembre, que es cuando comienza la esquina, este problema no se resuelve, declararemos la huelga general. ¡Sí! Pase. Venimos a hablar con el gobernador Isa. Isa en este momento no está. Está en un viaje a Buenos Aires. Yo soy el señor Pandolfi y la estoy suplantando. ¿Quiénes son ustedes? Somos las asociaciones obreras que venimos a hablar sobre el pacto firmado. Lo siento, van a tener que esperar a que él vuelva. Ya que está, quiero que levanten el boicot hecho a mi compañero Fernández. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Sí, no te contaste. Los cubiertos y la comida, traigan la comida. Sí, me estoy muriendo de hambre. No serviremos la comida hasta que no se retire el señor Pandolfi y Fernández. Yo de acá no me voy. Yo tampoco. Ellos de acá no se van. No, no. De acá no se van. Acá no se van. Tengo hambre. Yo de acá no me quiero ir. No quiero. Pero no puede ser que los quieran echar a ellos. No, es imposible. No sé, no sé. Solamente quieren comer. No. Silencio, silencio. Sí, vámonos. La comida a nosotros. ¿Qué problema hay? Sí, no hay ningún problema. Sí, está bien.
con dignidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos verlas! ¡Sí! ¡Queremos un mejor sueldo! ¡Sí! ¡Queremos mejores condiciones de trabajo! ¡Sí! ¡Sí! Ojalá. Ojalá. ¡Se dirá! ¡Miren, miren! Sicardi, el presidente de la Liga Patriótica. Otra vez esos rebeldes. ¡Ah! ¿Tania? Sí, sí. Compañeros, seguiremos con el volcán de Sicardi y libertaremos a nuestro compañero preso. Señor presidente, pero ya no podemos más. Pero tranquilo, ¿qué es lo que está pasando? Estos rebeldes del sur están haciendo su segunda huelga. Ah. ¿Y Varela? Se retiró porque parecía que estaba todo solucionado. Bueno, ya mismo lo llamo. Teniente Coronel Varela. Sí, señor presidente. Vuelva al territorio de Santa Cruz y cumpla con su deber. Ya mismo salgo para allí, con mis tropas. Bueno. Hola, me llamo Toscano. Yo creo que debemos limpiar de policías toda la zona de la cordillera. Para ocupar las estancias y aclarar la huelga. Y también debemos sacar las cosas de las estancias. Compañeros, no escuchen a Toscano, él es un traidor. ¿Usted, Facundo Grande? Así es. Mucho gusto. Hemos venido de parte de Soto, el presidente de la Asociación Obrera de Río Gallegos. Queríamos comunicarle si podríamos contar con su ayuda. Sí, siempre en cuanto a lo que necesiten, mientras no sea plata, lo puedo ayudar. Ah, bueno, gracias. No hay por qué. ¡Hola a nosotros, la Sociedad Obrera de Río Gallegos! ¡Lucharemos por sus derechos! ¡Lucharemos por mejores condiciones! ¡Otra más que protesta! ¡No! ¡No, Juli! ¡No, Juli! ¡No! Tranquilo, yo lo tengo. ¡No! ¡No, no! ¡Soltame! ¡No te vas a escapar! ¡No! ¡No te vas a escapar! ¡Mirá, come pan, es un oso! ¡No, dejá, yo me encargo hoy, que le hasta dos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es hora que pongan fin a todo esto. Vayan y cumplan con su trabajo. ¿De qué trabajo está hablando? Fusílenlo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuego!
Señores, les voy a leer una carta mandada por Varela. Bando público ordenado por Varela. Los huelguistas deberán hacer entrega de las armas, rehenes y de todos los caballos que se encuentran a su poder, aceptando retornar a sus lugares de trabajo para continuar con sus tareas habituales. Si dentro de las 24 horas de recibida por ustedes la presente comunicación, no recibo contestación en la que acepten en el sometimiento incondicional, procederé. 1. A someterlos por la fuerza a todos a través de las tropas que se encuentran a mi mando, pues pasan a ser considerados enemigos del país en que viven. 2. Hacerlos responsables de la vida de cada una de las personas que ustedes tengan como prisioneros. 3. Toda persona que cuente con armas será castigada con toda severidad. 4. El que dispare un tiro en contra de las tropas será castigado con toda severidad. 5. Si para someterlos se hace necesario el empleo de las armas por parte de las tropas, una vez iniciado el combate, no habrá ningún tipo de conversación ni suspensión de hostilidades. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¡No! ¡Seguiremos con nuestra huelga! ¡Sí, sigamos con la huelga! ¡Sí! ¡Vamos a seguir con la huelga! ¡Sí! ¡Con la huelga! ¡Sí! A las armas vamos a enfrentarnos con nuestra razón e ideas. ¡Sí! ¡Sigamos con la huelga! ¡Sí! Están en la estancia Lanita. Vaya y fusílelos. Cargaré mis armas y iré. Vengo en son de paz. Les prometemos que si se entregan, les daremos lo que piden. Yo no decido nada sin decidirlo con la asamblea. Bueno, tienen una hora, nada más. Compañeros, rindámonos y entreguémonos. Yo, compañeros, propongo que luchemos con nuestras armas. Compañeros, nos están engañando. Si nos entregamos, nos fusilarán. Vayámonos de esta estancia. No, ¿estás seguro que te vas? No, si era para pelear, sí. Pero como todos votaron la opinión de rendirnos, me voy. Yo no soy carne para tirarle a los perros. Entonces está la despedida. Sí. Decidimos rendirnos. Excelente elección. ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está Soto, carajo? Bueno, como veo que Soto no está, empezaremos los fusilamientos con... Pero no han traicionado. Ya que tú has hablado primero, ahora dirás. Ahora te mataré. No, pero no. Vengan. Tírenle cuatro. ¡Esa no es la forma de matar a un hombre! ¿Vos sos Falcón Grande? Así es. Hola. Sí, hola. ¿Esto es deportivo? Sí. Varela nos ha reservado un turno. Ah. Disculpen, las chicas dicen que no los quieren atender. Pero nosotros vamos a entrar igual. No, pero no. Sí, nosotros vamos a entrar igual. Sí, vamos a entrar igual. No, no. Nosotras con asesinos no nos acostamos. Nosotros no. No, no. Un aplauso para General Varela, por su gran trabajo. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero.
y nadie lo puede negar. Y nadie. Tanto a la cámara. Yo. Bueno, vos obvio que sí. Bueno, va. Un aplauso para con Aurelia. Va. Un aplauso para con Aurelia. Ah, para, hay muchas cámaras, boludo. ¡Feliz día de la independencia! 1, va. No, pues yo venía. Tengo una lija.
No serviremos la comida hasta que no se retire el señor Fernández y Panda Fijo. Compañero, queremos que no... Facu, tranquila. Queremos ser tratados como verdaderas personas. ¡Sí! Queremos tener buena higiene. ¡Sí! Queremos trabajar menos horas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo, compañeros! ¿Estás seguro que no te vas? No, si era para la pelea, sí, pero como todos votaron la opinión de Renzo, me voy. Yo no soy carne para tirar a los pobres. ¡A los pies! Va. ¿Estás seguro que te vas? No, si era para pelear, sí, pero como todos votaron la... ¿Estás seguro que te vas? No, si era para pelear, sí, pero como todos votaron la opinión de Renzo... El agosto por ahí me hace cara. No mires. Más una escena que es cortita, chicos. Dale, uno, dos, tres, va. ¿Estás seguro que te vas? No, si era para pelear, sí, pero como todos votaron la pelea... Cambio para tirar a los perros. Tres, chicos, actúen en serio, no actúen como... Vengan. Pónganse de cuatro. Estoy grabando. Está cosito con... ¡Estoy grabando! Va. Hola, ¿qué haces? Todo bien, machi. ¡Está de leer! ¡Otra más que protesta! ¡Se me fue la vida! ¡Dale, dale! ¡Otra vez! ¡Está listo! ¡Uno, dos! ¡Rodríguez Simon! ¡Tres! Va. Sí, nosotros vamos a entrar. No, no, pero no. No vamos a entrar acá. Va. A ver cómo quedó. Ay, mamá. Miren. No, iba para allá. ¡Sueldo! ¡Sí! ¡Queremos tener una patria! Va. ¿Ya tengo que empezar? Sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así es. Mucho. Hemos venido de parte de Soto, el presidente de la asociación. Obrera de Río Gallego. Era como... No. ¿Tres? Va. Sí, siempre en cuanto lo que necesite, mientras no sea plata, lo puedo ayudar. Pero le había salido bien, dale. Sí, siempre en cuanto lo que necesite, mientras no sea plata, lo puedo ayudar. ¡Sos un bobo! Buenos días, señor presidente. Ya llegó. Lo siento, pero van a tener que esperar que vuelva a ver. No, vuelva a ver, no, vuelva. Venimos a hablar con el gobernador Isa. Va. Están en la Anita. Vayan y fusíenlos. ¡Chicos! ¡Varela y Quito, dale! ¡Chicos! ¡Varela y Quito, dale! ¡Chicos! ¡Yo no soy Varela!